Hola, hola. Soy Eli y él es Larry, mi esposito, y estamos haciendo este videito para decirles que esa es la manera como nosotros pasamos tiempo juntos. Y ahorita, pues, como está nevando, súper lindo porque podemos hacer un recorrido romántico, aunque no lo crean. Diga algo. Yeah, what she said. No, en español. No, bueno, estamos caminando, como dice mi esposita hermosa, en esta nieve. Está bonito. Usted no se imagina lo romántico que es cuando uno está caminando sobre ella, está tan blandita, y cuando uno mira hacia el cielo y ve que todo le está cayendo encima de los ojos, todo blanquito. No, 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 eso es súper, 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 súper chévere. Bueno, sí, está romántico, pero para mí podemos ser más romántico enfrente de la chimenea prendida con un bistec enfrente de Ay, mí. no, viste, a esta hora no, una copa de vino, más Bueno, copa vale. de vino con helado. Bueno, así, y otras cositas que vamos a hacer más tarde, pues les vamos a estar mostrando para pasar el tiempo en esta temporada que está fría y pues nevando. Entonces él no puede trabajar, yo no puedo salir, pero salimos acá alrededor de la casa. Y Esta tormenta se llama Snowmageddon 2019. Hoy es el 8 de febrero y 8, ya, tan rápido. sí, el 8 tan rápido. Bueno, como pueden ver, tampoco no hay mucho tráfico ahorita ni nada, porque pues todo el mundo está en la casa o haciendo algo así como nosotros, loco, o quién sabe, ¿no? Los Toca averiguar. inteligentes están en la casa. Bueno, vamos a Bueno. caminar por la calle principal, ¿no? Ah, bueno, Sigues sí. hablando. Bueno, pues vamos a tratar de llegar un poquito más allá para ver qué se ve, pero entonces sigan mirando, síganme aquí para que vean cómo está el clima. Yo puedo caminar así en reversa, así, mi amor. Estoy siguiendo. Y mi esposo, pues ahí llevándome las ideas locas a mí. Él no le gusta mucho la nieve, ahorita está todo mojado. Pero tan bello, ¿cierto, mi amor? Mira, yo Claro. tú haciéndome caso en estas locuras. Ahorita parece que ya está como mermando, pero no se crean, es mucho el cuento, porque a veces dice para un poquito y el ratico continúa otra vez más fuerte. Y vamos a ver, entonces ya estamos llegando acá a la calle principal para que veamos cómo está ahí, cómo están haciendo los carros. No hay ahorita muchos pasando, pero No, todos salieron más temprano del trabajo para llegar a su casa, sí, porque como están prognosticando una tormenta muy grande que va a dejar hasta un pie de nieve aquí en el área. sí, así. No puedo decir si está tan frío porque estoy congelada las manos. Y pues tengo mi. Ay, se iba perdiendo mi gorro también, ya viejo. Sí. Tengo mis guantes, que no son míos porque los míos no los encontré. Estos son de mi esposo, grandes. Me los prestó ahorita. Ay, estamos aquí. Y mira, hay hasta personas esperando el bus, o sea que. Sí, una persona esperando el bus ahí. Sí, o sea que todavía hay gente que tiene que ir a trabajar. Y me da pesar con ellos que tienen que salir en el frío a Sí. esperar el bus y nevando. Estoy en la calle. Es la calle principal, la 320, mirando por el oriente. Está Y bien ahorita acá, no. no, pues ya además de la gente, ya están en sus casas. Sí, no hay casi carros ya pasando. No. Y me acabo de quedar ciega porque me cayó un poco de nieve en las gafas. Y este es el. Y no me dejan ver ahorita. Esa es la calle y mirando para el oeste. Ahorita son casi las 5:30 de la tarde. Sí. Entonces. Mira, hay frío, mira, hay otra persona que está caminando en Sí. este frío, sí. Bueno, por lo menos tiene buena ropa, ¿no? Buen equipaje. Vamos a regresar a la casa y después seguimos grabando otros videitos así como bien divertidos. Yo les voy a ir mostrando.